llegamos al lugar, plebes. Ajá. Creo que aquí va a venir el muchacho que ahora sí. Por fin salió tu teléfono, Ángel. Yo voy a tener uno nuevo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sabes que te voy a comprar uno nuevo? ¿Lo tuviste? ¿Es el cargador? Sí, papi. Ay, sí. Pero no encontramos el stick. A ver si lo quieres en el enchufe de la pared, güey. Si no, dice que no, ya. No, ahorita me quedo sin teléfono. Ojalá y si salga para que después de acá vayamos por el nuevo, ¿ok? Ajá. ¿Por aquí? Sí, no, después vamos a ir a comprar el traje de Halloween. Esperemos y encontremos, plebes. Sí. Porque ya es tarde y luego ves que se agotan los trajes. Sí, pero yo voy a ser payaso, yo no creo que se agoten rápido, abierto. Tal vez el de Chucky no lo encontremos, no. Alonso. Si no... Es que del otro sí, pero no vamos a ver a este. Ok, si no vamos al otro porque igual vamos a ir al Best Buy. Si sale el teléfono, vamos a tener que ir a fuerza a Best Buy. Ok. Listo, voy a verme aquí con el muchacho ahorita. Ahorita vemos si salió, ¿ok? Sí. Creo que por aquí está. Listo, plebe, salió tu teléfono. Por fin. Después de casi medio año de estarlo vendiendo, por fin salió un cliente, plebes. Y ahora sí, hoy estrenas, güey. Sí, estoy contento, ¿verdad? ¿Estás contento? Sí. ¿Va a estrenar un Galaxy? Sí. Bueno, no de los mejores, pero sí va a ser Galaxy, ¿ok? Ya vimos uno en internet, ¿verdad? Que sí. Te gustó más o menos. Y sí, va a aguantar Call of Duty más. Sí, va a estar más pro para Call of Duty. Vamos. Vamos entonces, pero primero vámonos a... Disfraces. La tienda de disfraces, plebes. Aquí abajo no nos cruzamos. Sí, aquí cruzamos y llegamos. Si no están ahí, pues nos vamos a ver. Ajá. Qué vista tan pro. Hasta ya se ven los árboles que todavía no se han convertido en el color naranja y amarillo. Sí, ¿verdad? No tan verde. Pues vaya. ¿Qué pasa si no caer esto? ¿Se muere? Se muere. Vámonos, que se nos va a hacer tarde, plebes. Alonso, ¿para que mande? Ahí, loca. No andes chupando, que te vas a enfermar, güey. Llegamos, plebes. ¿Ya está ahí el Aloncito? ¿Aloncito? ¿Quién tomó esta foto, papi? ¿Y saliste bien? Es el de Baby Shower. Vamos a ver qué tal quedó pro esta vez. Alonso, según si tienen el de Chucky. Ahora falta encontrarlo, plebes. Vamos a buscarlo. Parece que está planeando algo muy peligroso. Se parece a Alonso cuando se despierta. ¿Verdad, Alonsito? Unos pescaditos. Ya se los comieron, ya les quitaron la carnita. ¿Qué, papi? A ver, métete ahí. Métanse. ¿Qué es? ¿Cómo que se ve? No sé, un espejo. No, pero ese como que se ve. Para tomarse fotos, yo creo. No. Deja, papi, te va a hacer una araña. A ver, actívala para que hable. ¿Se puede? ¿No? Ay, no le. Como este año yo sí voy a salir con mi máscara, pero nada más necesito algo así como esto. Un cuchillo, un machete o una pistola o algo. Se ve bueno que está allá, que tiene sangre, como que estás corriendo. ¿Qué cuesta esto? $8. $8. Viento de payaso. ¿Mande? Viento de payaso. No, no se lo lava, plebes. Así va a quedar el de ustedes si no se lo lavan, plebes, ¿eh? Por eso le estamos siempre insistiendo en las noches que se laven los dientes. Si no, un día va a estar así. ¿Quién es? Un martillazo en la cabeza, mira, Alonso. ¿El Chucky? ¡Oh! ¿El martillo de Chucky, Alonso? Sí. Yo compré ahorita para el maquillaje de Chucky. Pero no está el traje de Chucky, que es lo que más se necesita. Todo menos el traje de Chucky. Ángel, ¿esta no es la máscara que se puso el abuelito de Goku cuando peleó con él? Sí. ¿Se parece, verdad? Todo aquí dice que es Naruto. Pero tal vez Goku, tal vez lo de Dragon Ball la sacaron de Naruto. Naruto, Naruto de Goku. Vamos a investigar bien, vamos a buscarla y vamos a ver si es la misma. Sí, creo que sí era. ¿En serio, Ángel? ¿Quieres vestirte de algo de Fortnite? ¿Sí? No. Voy a volar. ¿Este sale en Fortnite? No, este no. ¿Dos casas aquí? Sí, voy a volar la cadena. Ah. Pobre Teddy. Pobre Teddy. Aquí sí se acabaron, de que hay muchos niños que juegan esto. Sí, a ver. Se acabaron hasta en un día. ¿Mande? Mira. ¿Qué? ¿Quiere entrar? Sí, eso es nuevo, ¿verdad? No estaba el otro año. No, no estaba. Vamos. Pero dice que no entren, plebes. Dice que no entren. Hay que entrar. ¿Dónde le esperas aquí? ¿Esto qué es? ¿Es como un acuario? Oh, pilas, pilas. Estaba a pasar por acá, yo creo.
¿no? Se rompió el vidrio. Sí. Aparenta romperse. Ajá. Pilas, Alonso. Ahí abajo. Ahorita va a pasar aquí otra vez. Sí. A ver. Alonso. Oh, mira, Alonso. Los tentáculos de un pulpo. Los tentáculos. Ya mira cómo se subí. Oh, mira. Estaría bueno que aquí rompiera. Ahí va a romper. Ah, no. Ahí no pasa, creo que no va a salir. ¿Sí? Vámonos. ¿Qué es, papi? ¿Quién ganará? ¿El Chucky o el payaso? ¿Quién crees que gane, Ángel? Los dos, ya verás. ¿Cómo los dos? No, el payaso. Los payasos más violentos. El Chucky no es violento. ¿Así no? Sí. De un payaso Chucky lo parte a la mitad, güey. Sí, de Chucky. Además, mucho. A ver, entonces, ¿encontramos el mediano? Sí. ¿Te lo podrás ir a medir? Sí, acá hay firme, ¿ves? Pues vamos en fa. Te mides este. ¿Seguro que quieres hacer ese, güey? Sí, ¿no? ¿Se ve violento? Sí. Además, y me compro medio un accesorio como este. ¿Será? Sí. Tiene agua, ¿verdad? Ajá, perdón. Entonces vamos a Loncito, falta el de Chucky. No, ¿quieres? ¿Qué cuesta? $15. Mira, mamá. Aquí está la mamá. ¿Es el chipote chillón? A ver, vamos a escoger eso, falta nada más. Yo digo este. ¿Cuál? Machete. ¿El que tiene sangre? Uh-huh. ¿Y si tú te disfrazas de este, Loncito? No. ¿Sí? Mira. Nadie te va a dar dulces. ¿Este? Mira, Alonso, encontré uno para ti, mira. Hola. Mira, Alonso, ven. Mira, este. Del Albertano. ¿Sí, no, Alonso? ¿Sí, Alonso? ¿Sí, Alonsito? Café. Te vas a ver chistoso. ¿Y que si tuviera bonito si te lo pones? Vamos a seguir buscando el Chucky entonces. Sí. ¿Es Alonso? ¿A ti que te gustan los dinosaurios? Ya no le gusta, ¿ves? Alonso, ¿ya no te gustan los dinosaurios? Ya le ¿Me hiciste comprar estos dinosaurios para que ahorita ya no te gusten? Ya le gusta Pokémon. No te pases, Alonso. Mira, ese estaba perfecto. Ser un domador de dinosaurios. Pero es el adulto, para los adultos. ¿O sí, verdad? Mira, plebes, está chistoso. Aparenta que un luchador te está cargando. ¿O sí? Sí, mira. Te lo pones y este queda abajo y va a parecer que el luchador te va cargando. Porque aquí están tus pies, según. Oh, sí. Yo pensé que era un luchador, que tú te ibas a disfrutar. Nah. Oh, sí. Está chistoso, güey. Alonso, mira, papi. ¿De dinosaurio? ¿Ves que hace un año lo encontramos dos de esos? ¿Sí? Oh, sí, verá, en la calle. Órale, Alonso, ¿no quieres ser dinosaurio? ¡Ay, Alonso! Y ahí dice exactamente de... Ese, Alonso, mira, aparenta que te va cargando el dinosaurio. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ese? ¿Sí? Ya, ni le pisan los dinosaurios. ¡Ay, Alonso! Porque el de Chucky ya no está, creo, ya no lo encontramos, güey. Mira lo que encontré. La cola de Goku. La cola de Goku, es en serio. ¿Dónde va eso? ¿Supongo? El pantalón acá se amarra. Está raro esto. ¿Quién va a querer tener la cola de Goku? Si Goku se la quería quitar y como por qué alguien se la quiere quiere comprar. ¿Te vas a probar esos dos entonces, verdad? Porque este también está chingón porque saca su como sangre. Oh, sí, ¿verdad? Cabeza. Está bonito. No, y lo bueno de este es que es una película, muchos lo van a reconocer. En cambio ese payaso no. No sale qué es. Nada más es un payaso asesino. Ah. Vamos pues. Y el de Alonso allá en el otro, ¿no? Vamos a preguntarle a alguien. Ajá, si no lo tienen acá, vamos al otro, ¿ok? Ajá. Oh, mira lo que encontramos. Aquí comprala. La novia de Chucky. ¿Qué cuesta, plebes? ¿Supo? Si cuesta $5, la compro ahorita en Fast. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué cuesta. ¿Dónde? $80. $80. Sí, se levantan las noches. Ah, casi tiene vida, yo creo. Voy a prender. A ver. No sirve. No sirve. Se pasan. Cuesta 80 y no sirve. Sí. Ya preguntamos, papi. Dice que ya se acabaron los de Chucky. ¿Por qué? Ya se acabaron. Este es muy. ¿Ves que este año salió la de Chucky? Y maybe se hizo muy famoso. Por eso muchos niños compraron de Chucky. ¿Por qué no vamos a la otra tienda? ¿Quieres ir a la otra? Sí. Dale, pues.
Aquí tienen la colección de todos los niños, de todos los bebés. Los bebés que fueron poseídos. Los bebés más siniestros de la historia. Oh, mira este. Este pasa de lanza. ¿Te imaginas entrar al cuarto y encontrar a tu hijo así? Ahí mismo lo aviento a la basura. No te pases. ¿Por qué? Pues mira cómo está. ¿Qué tiene? ¿Es en serio? Mira, estos tienen rabia. ¿Qué tiene? Hay unos gatos que sí parecen así. Que se ven sí, así. Los gatos egipcios. ¿No? Es como un viejito, ¿no? Se dio cuenta que lo grabé, güey. Se enojó, vámonos. Ay, nomás viene la noche, me agarra la pata. Vamos, creo que están allá. ¿Cuál te vas a medir primero? ¿El de Scream o el otro? Scream, yo creo. Ok, pues pilas, sí, cuando lo vuelvas a meter todo, no te voy a regañar. Ok. ¿Qué tal ese, güey? Está bonito y se siente como cómodo. ¿Sí? Sí. A ver. Mira. Dale. Sí, sí se ve bien, sí, sí te quedó, güey. Ajá. Y tú ves, tiene la bomba de sangre para que aquí salga la sangre. ¿Qué dices, ese? Puedo probarme el de payaso. Okay. Yo creo que este va a ser la decisión. Ok, entonces pruébate el otro. Está triste que no encuentra de Chucky. Yo creo que ni ¿Y si no encontramos de Chucky en la otra, papi, ¿de qué vas a querer? ¿También así como tu hermano? ¿De Scream o de un payaso? ¿Ah? ¿O del Joker? Porque el del Joker ya lo tenemos en la casa. Sí, nada más sería de que te pintemos a ti la cara ahora como ¿sí? Joker. Ok, el Joker. ¿Seguro? Seguro. ¿Sí? Oh, estaría bien. Ajá. Listo, mídete ese entonces. No. No, sí, güey, está mucho mejor el de Scream. Ajá. Este está raro. Y el Scream me gusta porque también sale sangre. Sí. No, pero ese sí, hasta se ve que está incómodo ese. Sí. ¿Verdad? Por eso parezco la Harley Quinn, el mismo payaso. No, sí, va a ser mejor el de Scream. Entonces, ¿ya? ¿Te decidiste? Sí, Espérate. Sí, mejor el Scream. A ver. Volteate. Se siente incómodo cuando sí, está respiro. Raro. Me respiro y se siente incómodo. Está feo el pinche payaso. No, sí, mejor el otro, güey. Sí. Vamos. Vamos. ¿Cuánto va a ser? Este cuánto cuesta. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. ¿$33? Yes, todo mi espera. Y sí, exactamente. ¿Sí? Ajá. A pagar, pues. Vamos. Está larga la fila. Ajá. Ya se hizo plebes. Pero bueno, ahí decía que ahí lo vendían hecho. Se pasa, engañan ahí, güey. Vámonos al otro, güey. De una. ¿Y este venden de? ¿Ese sí lo tienen? No. Se pasan, entonces nos engañan, plebes. Es un engaño. Vámonos al otro entonces, papi. Joder, entramos de día y ya se hizo de noche, plebes. Rápido pasó. Se pasa rápido el tiempo sí. Ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer, plebes? ¿Vamos al, vamos a la otra tienda de estas? Sí, ¿no? Que está allá en Target. Oh. Buscamos el de Chucky. Si no lo encontramos, ¿sí va a ser Joker, papi? ¿Seguro? O si no, ya quieres el Joker. No, ¿verdad? Listo, pues. Vamos. Entonces, vámonos. Se enfa. Ajá. Si vemos algo feo ahorita, ¿verdad, plebes? Ese vato que voy adelante bien mareado, casi lo agarra un carro ahorita por andar de borracho, güey. No, le va a volver a pasar a este cabrón, le va a pasar algo, vas a ver. Por poquito le agarro un carro ahorita. Mira. Ya chocó con eso, le tumbó su sombrilla. ¿Le tumbó su sombrilla? Sí. Y lo peor es que nos iba a dejar traumados por un buen tiempo. Ajá, como lo hubiera dejado. Sí, ¿te imaginas? El chinito enfrenó rápido, tiene buenos reflejos porque si no, sí se lo lleva. Estuvo a punto de llevárselo. Ajá. Joder, no es bueno tomar. Todavía chocó. Algún día, plebes. Si no me lo compro yo, me lo van a comprar ustedes, ¿verdad? ¿Cuál? Es de cumpleaños. ¿Cuál, papi? Prométamelo, un Rolex de estos. ¿Este cuánto cuesta, papi? Ah, como este, $11,000. ¿$11,000? Sí. Es que tiene oro. ¿Oro? Oh, con razón. Y son Rolex. Un día, ¿ok? Prométamelo que me lo vas a comprar algún día. Te lo prometo. Vámonos. Está aquí, está ya la evidencia. ya quedó grabado, ¿eh? Así que tienes que estudiar y trabajar mucho para que un día, el día del padre, le regales a papi un Rolex. No acepto algo menos de un Rolex. Si me traes otra cosa, te lo viento en la cara. Llegamos a la siguiente tienda, plebes. Haz changuitos al oso para que sí la tengan aquí, papi. A ver. ¿Sabes qué es hacer changuitos para tener más suerte? Así, mira. Así, para que tengan las pies. Cuando haces esto,
aumenta un 30% tus probabilidades de que pase lo que tú quieres, ¿ok? Sí, ¿así? Se llama hacer changuitos, ¿ok? Se la creyó. ¿Ya no está, papi? Ya no. En esta parte la tenía, ¿verdad? Sí, ahí la tenía. Estoy ya, estoy ya. Pregúntale al muchacho que trabaja aquí. ¿Así? ¿Ese? ¿Este? Ya no hay, papito. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿La historia? Sí, acabamos de venir el de Rigo. Hay otro de Astoria, Sanway. Si va para allá, es la última tienda que hay en Queens. ¿Se puede llamar para saber? Y ir a hacer Fred, esperarle mire que la llame. No, no tengo número. Cualquier cosa puede mirar en internet. No. Tiene un número para llamar. Ok, gracias. ¿Quieres buscar de otra cosa o con los que tenemos en la casa? Tienes dos para escoger. El de Joker y el de Hello Neighbor otra vez te queda. Todavía está bien ese. ¿Cuál quieres? ¿Quieres que sigamos buscando otra? Estoy triste. No estás triste, papi. Si te pones triste, me pongo triste también. El Joker, porque es un nuevo también. ¿Ya estás mejor, papi? ¿Sí? Va a ser el Joker, ¿verdad? Sí. Ya que tu hermano rompió la promesa que hizo a tu edad, que iba a ser siempre el Joker, te pasa la responsabilidad a ti, ¿ok? De ahí en adelante tú vas a ser Joker, ¿ok? ¿Para siempre? Sí, para siempre, ¿verdad, Alonso? Sí. Ahora de premio de consolación te voy a comprar algo de $5. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿De a 5? No te vayas a mandar. ¿Suete? Puede ser, si hay algo de a 5 te lo compro, ¿ok? Por lo mientras vamos ahorita a Best Buy a buscar el teléfono de tu hermano, ¿ok? Sí. Pero ya va a estar bien, ¿verdad? Chégalas pues. Eso, mi Joker. El nuevo Joker. Mira, Alonso cuando se cree perro, mira. ¿Es en serio? ¿Qué haces, Alonso? Mira, Ángel, sí lo encontramos. ¿Es este? Sí. Oh, mira. Compras uno y agarras gratis una gift card de $30. Ah, órale. ¿Sí? Sí, güey, mira, este va a ser tu futuro teléfono. ¿Cuánto cuesta? 100. A ver, ¿cuesta en dos? Va a ser tu futuro teléfono, güey. ¿Esto pues ya? ¿Qué tal? Ahorita no. ¿Eh? ¿Lo bonito? ¿Pido ya? Sí. ¿Ajá? Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos va a dar una gifa de 30? Según. ¿Pero para qué? ¿Es de estos? ¿O de cuál? No, de Cricket, ahí. Es Cricket. Y lo bueno que ya es de la compañía tuya, güey. De sí. Cricket. Aquí ya tengo. Uh-huh. Entonces, esta carta nos va a dar. Así es, plebe. De una, pues, hay que pedirlo. Ajá. Y estrenas teléfono. Sí. Ya se hizo, plebes. Por fin ya tienes un nuevo teléfono, el Ángel. Sí. Ahora te falta que tú escogas algo, papi. ¿Ves que te dije que te iba a dar 5 porque no encontraste tu disfraz? ¿Qué ¿Esto? Quieres? ¿Esto? Algo de 5, ¿eh? No te vas a mandar. ¿Esto? No jodas, eso no te alcanza. ¿Esto? ¿Eso vale 5? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Qué es? Muchos dinosaurios chiquititos. ¿No que no te gustan los dinosaurios, ¿de pues? ¿De veras? Sí, me gustan. Te engañé. No chingues, Alonso. Hace un rato dijiste que ya no te gustaban. Y ahorita otra vez, nada más porque ya tienes dinero, te lo quieres gastar luego, ¿verdad? ¿O esto? No, eso no te alcanza. ¿Cuánto vale esto? Vale como 20. ¿Esto cuánto gusta? No me lo pongo. Chequean los precios. Ya sabes que nada más da 5, ¿eh? ¿Qué? ¿Este? ¿Seguro? Sí, este me gusta porque mira. A ver, si es una buena pieza para tu colección, ¿verdad? Sí. Mira, este es el fallo, mira. Está saliendo del sí. Pulito. Vamos a ver pues si vale 5. Si vale 5, te lo compro, ¿ok? Vamos. Listo. Ahora sí, vamos a hacer el unboxing de tu teléfono nuevo, ¿ok? Sí, es el Samsung Galaxy A10e y el Cricket. A ver, ¿y qué más? ¿Y qué especificaciones tiene? Vamos a leerlas. Aquí dice detrás. Aquí dice todo. Dice que es una pantalla de 5.8 HD, una cámara trasera de 8 megapíxeles y una de enfrente de 5 megapíxeles. ¿Tan buena? Una batería de 3000 miliamperios. Ya es la misma batería casi que traía el otro que vendimos, el Motorola. Pero según es un poco mejor este. Un poquito mejor porque ya es más nuevo. El tuyo ya tenía como 2 años que había salido. Vamos a ver qué tal sale este. A ver. Ábrelo pues, enfa. Tiene 4 GB. Eso no son 4 GB, es que soporta la red 4G. Si no sabes, no hables, hijo. ¿La abro así? No. Mira. Ábrela con cuidado, güey. ¿Qué tal si no nos gusta y la tenemos que devolver? ¿Y cómo lo vas a romper? Oh, entonces, ¿cómo? Ahí está, para abrirla bien, güey. Jálala, hombre.
¿Es el más abre? ¿Se lanzó? Oye, mira. Solo tuvimos que poner $20 más porque el otro teléfono todavía lo dio a buen precio. Sí. ¿Y este cuánto costó? Así me gusta hacer a mí. Yo compro teléfonos, los uso, después los vendo y compro el más nuevo. Así voy a hacer ahorita con mi iPhone. Lo voy a vender y voy a comprarme el último. Ya. ¿Ya? Qué bonito, mira. No, vas. Sí, no sé, está pro, güey. Y es ya como los nuevos, que ya ocupa toda la pantalla, ya no tiene tantos bordes. ¿Viste? Qué bonito. A ver, a ver, a verlo bien, güey. ¿Listo? Sí. Vamos a ver qué tal se siente, si se siente de calidad o se siente chafa. Está bonito, ¿qué es? ¿Azul marino o qué? Oh, sí, ¿verdad? Se ve como azul marino, yo pensé que era el negro. ¿Qué es? Ni modo, ya nos chingamos. Sácalo. ¿Qué dices, papi? Este salió a la tele. ¿Ah, sí, verdad? Salió encantando una canción, creo, ¿no? Sí. Vamos a ver si el cargador es de carga rápida. ¿Sí? No, no es carga rápida. Pero lo que me gusta es que el cable ya es tipo C, güey, su cargador. A ver, ¿ya? A ver, enciéndelo. Oh, mira. Se pasan los de Cricket. Ajá. Hicieron un error bien grande. En la caja aquí no aparece que tiene la camarita aquí, como acá. Sí, acá no. Acá ya se ve, mira. Cuando tenía esto pegado, ajá, ya se ve la camarita. Y acá no tenía, por eso digo. ¿Qué hicieron? Pues, se supone que debería traer aquí la camarita. Por eso estuve dudando en comprarlo, pero al final vi que sí la tenía. Vamos a configurarlo y si nos gusta y si vemos que sí está bueno el teléfono, ya pedimos el case en Amazon, ¿ok? ¿Les gustó el día de hoy, plebes, que fuimos por su disfraz? Sí. Bueno, mi Alonsito no encontró, pero va a ser el Joker ahora en adelante, ¿ok? ¿Ok, Alonsito? Ok. Chóquenla pues, plebes. Aquí termina ya el vlog, no se va a alargar mucho. Okay. Bye. Vamos a configurarlo.